Luis, un remate excepcional a lo que ya nos tiene acostumbrado Ganagrín. Bueno, yo creo que primero tenemos que reconocer que el mercado está activo. Me parece que la ganadería ha despertado y hay gente invirtiendo y comprando reproductores con genética para poder incrementar sus rodeos. Yo creo que eso es lo primero. Hay un mercado que está interesado en este tipo de reproductores. Y lo segundo es que en Santa Irene vamos progresando, despacito, pero vamos progresando. Y los compradores hoy lo han reconocido, ¿no? Exactamente. Cuando hay buena mercadería en la pista, el reconocimiento llega. Exactamente. Yo creo que esa es la conclusión. Usted veía un lote de toros interesante y ahí había más de una oferta. Y cuando había un lote menos interesante, costaba vender.